Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad, y seguimos peregrinando. Seguimos peregrinando hacia Nuestra Señora de la Consolación, a esa Virgen amorosa y bondadosa que está allí en esa tablita, a la cual estamos suplicando por la salud mundial. Madre, Madre María, Madre María bendita, Madre de la Consolación, consuela a tantos corazones deprimidos y angustiados. Consuela a tantas personas enfermas, sin fe, sin esperanza. Por eso estamos aquí rindiéndote este homenaje. ¿Quién no? ¿Quién no lo hace si tú eres todo amor, toda grandeza? Con ese corazón inmaculado que solamente a nosotros nos das tu amor, tu protección, nos cubres con tu velo. Por eso estamos aquí, Virgencita, pidiéndote y clamándote todas nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras penas, pidiéndote por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros compañeros, por todos nuestros amigos y por todos esos enfermos que te claman la salud. Virgencita, apiádate de todos y cada uno de ellos. Colócaselos allí a tu amado Hijo, a tu amado Hijo Jesús, que sabemos que Él está allí obrando y escuchándonos siempre. Sabemos que Él está siempre cumpliendo sus promesas para nosotros, Virgencita. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Madre de Dios y Madre nuestra, porque eres esa reina amorosa, esa reina del cielo que desde allá nos cubre y nos protege. Por eso seguimos junto a tu amado Hijo, desde ese peregrinar y ahora de la mano contigo. Iniciamos entonces esta novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Tádiva, a esa Nuestra Señora de la Consolación que nos consuela al Táchira, a Venezuela y al mundo entero. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas en esta novena. No desprecies las súplicas de todos los que en estos momentos nos sintonizan y van de la mano junto a ti en este peregrinar. Por eso te decimos que antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo,
Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Segundo día. María es nuestra madre. Pongamos atención a las palabras de Puebla, nuestros obispos latinoamericanos que bellamente expresaban su amor a la Madre de Dios. En nuestros pueblos el Evangelio ha sido anunciado, presentando a la Virgen María como su realización más alta, desde los orígenes en su aparición de Guadalupe, México y entre nosotros la Virgen de la Consolación. María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. María fue también la voz que impulsó a la unión entre los hombres y pueblos, los santuarios marianos del continente. Son signos del encuentro de la fe de la Iglesia con la historia latinoamericana. Pablo VI afirmó que la devoción a María es un elemento calificador e intrínseco de la genuidad piedad de la Iglesia y del culto cristiano. Es una experiencia vital e histórica en América Latina. Esa experiencia, dice Juan Pablo II, pertenece a la íntima identidad propia de estos pueblos. El pueblo encuentra a María en la Iglesia Católica, y la piedad mariana ha sido a menudo el vínculo resistente que ha mantenido fieles a la Iglesia sectores que carecían de la atención pastoral adecuada. María es el modelo perfecto del cristiano, la imagen ideal de la Iglesia. Es incuestionable la presencia de la Madre de Dios en sus diferentes advocaciones en toda la faz de la tierra. Es el motivo más serio de nuestros obispos para hablar de ella, no solo en la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, sino también en el Concilio Vaticano II, en la ciudad de Roma, en donde el documento sobre la Iglesia le dedicaron el capítulo octavo. Desde el momento en que María Santísima entrega el sí generoso para que en su seno se gestara el Hijo de Dios, se convierte también en Madre de la Iglesia, porque el corazón abierto de Cristo en el Calvario nace la Iglesia. En la cruz Jesucristo nos la entrega como madre cuando dice a su discípulo: Hijo, he ahí a tu madre. Y a María le dice: Madre, he ahí a tu hijo. La Iglesia representa en ese momento, representada en ese momento por Juan, dice el Evangelio, la recibió en su casa. De verdad reconocemos a María como a nuestra madre. Qué de grande es el espacio que le dejamos en nuestro corazón al reconocer que somos hijos de la Iglesia por el bautismo. Si México la recibió por madre amorosa en el inicio de su historia, y Táriba otro tanto, ¿dónde está nuestra acogida en el día de hoy que la honramos con esta novena? Por intercesión de María, la Madre de Dios. En cierta ocasión, había un hombre que vivía lejos de Dios. Su mujer, queriendo mejorar sus costumbres, le rogó que al menos saludase a María, la Madre de Dios, con una Ave María, siempre que pasase delante de una imagen suya. Aquel hombre comenzó a practicar su devoción y, yendo un día con muy malas intenciones por un camino de cometer un crimen,
encontró una imagen de María con su niño en brazos. Al inclinarse a rezar su oración, vio al niño cubierto de heridas, chorreando sangre viva. Atemorizado y enternecido, comenzó a llorar. María Santísima oró a su hijo y aquel hombre cambió, entregándose a una vida santa, enamorado de María, que le había hecho tan gran favor. Peticiones amorosas a María Santísima. Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, consentar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones, para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor, para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú, que eres a la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobíjanos con tu manto maternal, para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades, y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad. Ayuda a tantos enfermos que en estos momentos te suplican salud, 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 Madre bendita. Consuélanos a todos los que hemos perdido la fe, la esperanza y la caridad. Que seas tú siempre esa madre preciosa y amorosa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día, y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros.
Amén. Por eso te decimos, gloria a Dios en los cielos y en la tierra gloria al Táchira, que siempre te repite con fervor. Porque tú eres la Virgen que alumbró su historia, por ser esa reina, un himno de victoria, y por ser la madre, un cántico de amor. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración.